secando. Bueno, esta es la semilla del mamón. Secamos la pepita. Después de molir hacemos el bollo de mamón. Desde aquí de Chupundún con la señora Dominga Estrada, que nos está enseñando todas las ricuras que se hacen con la semilla de mamón. Nos va a enseñar a hacer el bollo, pero también nos va a dar a probar la colada o la mazamorra que se hace con esta semilla. Y espero que les guste y sigan este canal Viajando con Esteban. Bueno, esta es la semilla de mamón. Nosotros la quebramos con el machucador. Secamos la pepita y la ponemos a moler. Después de molir hacemos mermelada, hacemos el dulce, el bollo de mamón, arepa, hacemos 10 productos de eso. Bueno, esto me lo enseñaron mis bisabuelos, viene de trascendencia de los ancianos, de los ancestros. Y eso vino por una plaga de un grillo que llamaban la langosta. Cuando ese entonces el grillo, todo lo que de la producción del cultivo, él se comía la hoja de la uyama, la hoja de ñame, la yuca. Y a medida de eso, pues, miraron ellos que la semilla del mamón, así como se comía el mamón, pues la semilla sabía para producir y alimentar a muchas personas. Mire, ve, ahora la vamos a echar. Y usted va a probar esa colada. Acá llaman mazamorra, llaman colada. Llaman catulda, eso tiene varios nombres. Si uno no le echa leche, queda morada, morada. Vamos a empezar a servir la colada de semillas de mamón, que no lleva químico. Solamente lleva el agua, la semilla y la leche, no más. Ya me sirvieron un delicioso plato y ¿saben qué? Está deliciosa. Sabe como a plátano o a platanito. Y ahora después de esto, después que comamos esto, vamos a seguir con el proceso del bollo limpio, hecho también con la semilla del mamón. Primero lo que se hace es, después de que se seca la semilla del mamón, la descascararla, quitarle la cáscara y sacarle la nuez. Lo que estamos moliendo, la semilla. Después de molerla, ahora le vamos a echar 3 cucharadas de azúcar para envolver el bollo. Y después le echamos el agua. Ahora revolvemos el azúcar. Vio que este es una harina. Media libra. Como media libra y 4. Entonces media libra, 2 cucharadas de azúcar. Sí. Y un poquito de agua para amasar. Claro. Ahora la voy a amasar con las manos, pero voy a sacar primero la hoja para después envolver. Entonces ahora vamos a envolver el bollo. Ahora se envuelven aquí. Bueno, ya echamos el primer bollo. Ya va el primero. Ahora vamos a envolver otro. Ahora colocamos este también ahí. ¿Después de cuántos minutos? Más o menos. 25 minutos más o menos. Se bajan de la olla. Se bajan ya de la olla. Ya ahí están. Vamos, mira, vamos a probarlo. Una delicia, es suavecito, espectacular, sabe a, pues a mí me sabe como a platanito, como algo así, muy rico. Y miren, si ustedes se dan cuenta, el color de, es como el bollito de plátano, es como moradito, es cafecito, no sé si alcanzan a mirarlo. Miren, es un color muy bonito, es suave y es delicioso, no es hostigante y es dulcecito. Así que a comer bollito de la semilla de mamón. Así que no la desperdicien, aprovechenla, es muy delicioso y muy nutritiva. Espero que les haya gustado este video y disfrutado de toda esta receta, de toda esta gastronomía que representa nuestro pueblo, el pueblo Zenú. Un abrazo y que Dios les bendiga a todos.